amigos de autosdeprimera.com, hoy tenemos otro primer contacto para ustedes y se trata nada más y nada menos que el nuevo Toyota Yaris, que por fin ya lo tenemos en nuestro país. Por ahora solo estará disponible en una única versión, hatchback, con su nivel de equipamiento Sport. Trae un motor de 1.5 litros, caja CVT y llega a engrosar el segmento B de los vehículos compactos. Así que los invito a ver a continuación este primer contacto con el nuevo Toyota Yaris. Fabricado en la planta de Soracaba en Brasil, el nuevo Yaris es la tercera generación de un vehículo muy exitoso en otros países de la región. Llega a competir directamente con el Mazda 2, Kia Rio y Volkswagen Polo, entre otros. Revisemos primero el diseño exterior del Yaris. Adelante tiene una mirada como desafiante, la verdad es que se ve muy deportiva, sobre todo en el bumper donde trae una línea roja, un patrón que lo veremos en otros lugares del vehículo. Las luces delanteras halógenas son de tipo proyector, cuenta con sensores y un poco más abajo, incrustadas en el bumper, están las luces de día DRL, además de las exploradoras. Lateralmente tiene una figura fluida, los rines son de 15 pulgadas bitono que lo hacen ver más deportivo, pero la verdad podrían haber sido de 16 pulgadas y en el espejo retrovisor se repite la línea roja que le da un toque distintivo al vehículo. Atrás presenta una línea moderna, se destaca el diseño del paralce en color negro que hace contraste con el color de la carrocería, sumado a un spoiler también muy deportivo y unos stops diferentes a lo que hemos visto en otros autos, que además incluyen unas líneas en LED. Esta versión trae apertura del baúl con un toque, el cual da acceso a un muy amplio espacio que tiene 310 litros de capacidad. En cuanto a las dimensiones, este es un auto compacto del segmento B, el cual mide 4.14 metros de largo, 1.73 metros de ancho, 1.49 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2.55 metros. La altura al piso es de 152 milímetros y pesa 1.090 kilos vacío. Ahora pasemos a hablar del interior. Aquí que veo inicialmente, muy buena calidad y manufactura de los materiales como nos tiene acostumbrado todos los vehículos de Toyota, pero la verdad es que ninguno de los plásticos es blando, todos son duros, solo esta pequeña parte donde se apoyan los codos. La dirección, eso sí, es de muy buena manufactura, tiene costuras rojas y solo se puede regular en altura. Esto para los que sean más altos y de pronto quieran acomodarse mejor, pues va a dificultar un poco. Tenemos levas para hacer los cambios. Tenemos diferentes botones para manipular el sistema de infoentretenimiento, que es una pantalla Touch de 7 pulgadas original que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos unos acabados en piano black con algunas incrustaciones metálicas, una muy buena palanca de cambios, un pomo de muy buena calidad. Recordemos que tiene una caja CVT que también se pueden hacer los cambios manual. También encontramos más acabados en piano black, freno de mano manual, una pequeña guantera donde se encuentra el puerto USB, el único que tiene. Por aquí hay otro puerto, pero es de 12 voltios. Y aquí sí encontramos una guantera un poco más grande. Las sillas, pues sí, tienen una muy buena sujeción, son en cuero, también tienen costuras rojas y cuero microperforado. Esta, que es la versión más equipada, cuenta con sunroof. Además del equipamiento que les mencioné, también cuenta con computador de a bordo de 4.2 pulgadas, climatizador automático, sensor de luz y lluvia, el radio es de 6 parlantes, botón de encendido, los vidrios y espejos son eléctricos, llave inteligente y cámara de reversa, entre lo más relevante. En cuanto a seguridad, el nuevo Yaris equipa 7 airbags, frenos ABS con EBD y BA, control de estabilidad y tracción, sistema de control electrónico de ascenso, además de anclajes ISOFIX, y logró 4 estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP. Ahora miremos qué tal es la parte de atrás. Bueno, la verdad es que me sorprendió porque, miren, estoy en mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, yo mido 1.75, estoy un poco justo en la cabeza, pero la verdad estoy muy cómodo. Yo creo que aquí dos adultos van a ir muy bien. Incluso la tercera persona no va a ir tan incómoda porque tenemos un piso completamente plano, no hay túnel de la transmisión, así que se puede ubicar aquí fácilmente.
¿Qué no tenemos acá? Pues obviamente rejillas de aire acondicionado. En este segmento no se ven. Tampoco hay puertos USB. Materiales duros. La cojinería, eso sí, de muy buena calidad. Y un apoyabrazos con portavasos. El motor que mueve esta máquina es de 1.5 litros de 16 válvulas BBTI, que desarrolla 106 caballos de potencia y 140 Nm de torque. Es Euro 5 y va acoplado a una caja de cambios CVT que simula 7 cambios en modo manual. La marca asegura que ofrece un desempeño eficiente y muy buen rendimiento de combustible. Esperamos más adelante hacer una prueba más completa. El nuevo Yaris Hatchback llega a competir directamente con el Mazda 2. Kia Rio está en ese segmento donde la verdad pues Mazda es muy fuerte. El precio, por ahora tendremos solo una única versión, o sea el Sport, el que estamos probando hoy. Ese va a tener un precio de lanzamiento de 69 millones 200 mil pesos. Más adelante, en los próximos meses, vamos a tener otras versiones mecánicas y CVT, se van a llamar XS. En conclusión, el nuevo Toyota Yaris va dirigido a un mercado mucho más juvenil. Es un auto compacto, es un auto pues más bien pequeño, pero muy amplio, que Toyota no tenía en Colombia. En Colombia estamos acostumbrados a ver a Toyota en camionetas. Ahora tiene el Corolla, que es un auto mucho más familiar. Y para gente más joven, pues vendrá el nuevo Yaris, que la verdad es una apuesta interesante. Tal vez el precio está un poquito alto, pero bueno, Toyota tendrá que hacer un trabajo importante para posicionar la marca en este segmento. Otro detalle interesante que he visto es que tiene muy buena insonorización, la suspensión perfecta, muy suave, en los resaltos, en los baches de la vía. La verdad es que Toyota tiene un gran auto, hay que hacer un trabajo fuerte, pero tiene un muy buen auto para competir en un segmento compacto. Bueno, ahí vamos a fondo y la verdad es que la caja de cambios es muy suave. Yo la puedo hacer manualmente por medio de las levas. Puedo dar cuarta, tercera. Estoy revolucionado, responde. O si quiero, lo puedo hacer en modo manual. Bajo la palanca acá y aquí hago los cambios. Paso a quinta, sexta. O si quiere, me devuelvo. Eso es un tema más deportivo para... Es un tema de gustos, dependiendo de las personas cómo quieran manejar, pero igual puedo ir en automático y yo simplemente acelero y el carro me responde. Espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con el nuevo Toyota Yaris. Recordemos que es la tercera generación que llega procedente de Brasil. Fue allí precisamente donde se presentó a mediados de 2018. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.